Parlat de la llei d'avui, hem vingut a la platja de Torredembarra per parlar de l'associació de detectorista Imperial Tarraco, una associació que, com bé diu el seu nom, es dedica a detectar metalls, també troben aliances, collars, sobretot també es dediquen a netejar, a fer neteja de totes les escombraries que es troben a la platja, a la muntanya, i fins i tot han arribat a trobar antics explosius que van quedar sense detonar de la Guerra Civil. Així que m'acompanyeu en el programa d'avui per descobrir tot això? Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number, cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. La primera persona amb la que parlarem serà amb el president i fundador de l'Associació Detectorista Imperial Tarraco, que el tinc aquí amb mi a la platja. Jonathan, bienvenido. Hola, encantado. ¿Cuándo se fundó esta asociación? Pues, verá, todo comenzó, iba a ser una entre amigos, un club, pero bueno, decidimos llevarlo más allá y decidimos hacer una asociación hace cuestión de 8 años. Y bueno, ahora estamos legal, estamos registrados en la JECCAT y estamos como asociación y ofrecemos varios servicios. La gente lo que no sabe es a qué se dedica realmente lo que es la asociación. Es, digamos, nosotros damos, por ejemplo, servicios a gente que, por ejemplo, como estamos en la playa, gente que pierde joyas, objetos de valor, pues entonces nos dedicamos a lo que es recuperarlos, sin cargo alguno, sin coste. Somos una asociación sin ánimo de lucro y es un poco el tema este a lo que está enfocada la asociación. ¿Y cómo os organizáis? Por ejemplo, cuando una persona os dice que ha perdido un objeto, que necesita recuperar alguna cosa, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo iniciáis el proceso? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, tenemos varios anuncios en diferentes plataformas de las redes sociales, como Facebook, y luego tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, que es lo que estamos nosotros, la asociación metida dentro, y cuando se ponen en contacto con nosotros mediante, por ejemplo, el grupo de Torredembarra, de Facebook, de la gente que vive en Torredembarra, nosotros publicamos el anuncio en varias localidades. Uh-huh. Y la gente se pone en contacto, saben que hacemos el servicio, no cobramos nada, lo hacemos de forma altruista, y se ponen en contacto conmigo, porque tengo el teléfono, digamos, de la asociación, es el mío propio. Uh-huh. Y la gente nos llama, mira, he perdido en tal zona un anillo, una alianza, y me pongo en contacto con vosotros para ver si podéis recuperarla, ya que disponéis de detectores de metales. Entonces, claro, nosotros quedamos con esta gente, yo llamo a los socios voluntarios, uh-huh. Vamos a la playa, quedamos con esta persona, nos lleva a la zona, y normalmente en el 85, por no decir el 90% de las veces, conseguimos el objeto, recuperarlo. ¿Y en qué zonas ofrecéis estos servicios? ¿Aquí solo en la playa de Torredembarra o en más zonas? No, por ejemplo, está en Altafulla, en Creixell, Torredembarra, Castelldefels, por toda la zona. ¿Y cuáles son los objetos que acostumbráis a encontrar más? Bueno, los que más se suelen perder es por el tema de sobre todo en verano, son alianzas, colgantes, ya que cuando el cuerpo, digamos, está en calor, por decirte alguna alianza, el dedo está siempre hinchado y a la que tienes el contacto con el agua, se desinflama el dedo y suele saltar la alianza o se pierde la cadena porque saltas de cabeza al agua. Y normalmente nosotros tenemos tanto detectores que son todoterreno, con que se pueden meter subacuáticos también, uh-huh. y son, la mayoría de objetos son alianzas, collares, pulseras. Y me hablabas que cuando la gente se pone en contacto con vosotros, tú llamas a los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios más o menos formáis la asociación? Sí, bueno, de asociación en sí somos de miembros, somos cerca de 50 personas. Uh-huh. Pero cuando quedamos por tema de zonas, pues siempre llegan los que viven más cerca, que normalmente son 4 o 5 voluntarios. ¿Y también colaboráis con el ayuntamiento? ¿Os llaman desde el ayuntamiento cuando necesitan algo? Sí, por ejemplo, la última vez que quedamos fuimos a un ayuntamiento de Río de Cañas, que era para un tema de descontaminación de un pantano, tanto uh-huh. fuera, interior del agua, como fuera,
y saquemos todo tipo de desechos metálicos, lleguemos a sacar incluso 18 kilos de desechos metálicos. Y también me comentabas que aparte de esto os vais encontrando otro tipo de residuos que también vais recogiendo. Sí, por ejemplo, ya no solo dedicarte, porque estamos concienciados con la naturaleza, ya no solo es de quitar de los desechos metálicos, sino que si estás a la vista y ves una botella de plástico, una botella de cristal, todo esto el detector lógicamente no lo detecta, pero nosotros como lo tenemos a la vista lo tenemos que recoger, porque bajo nuestra conciencia nosotros abogamos por lo que es el tema de una naturaleza limpia de desechos metálicos y de toda clase de desechos. Y si alguna persona quiere colaborar con vosotros, quiere ser voluntaria, ¿qué tiene que hacer? Voluntaria, pues incluso mira, este que te comento, este último de la descontaminación del pantano, lo ofrecimos en redes sociales para todo aquel que aunque no fuera socio quisiera colaborar y viniera, pues vino bastante gente y no hizo falta ser socios, sino voluntarios también. Y ya para acabar, ¿cuáles son vuestras redes sociales? ¿Cuáles son las vías que tiene la gente para contactar con vosotros? Pues mira, tenemos, por ejemplo, en Facebook, buscas ADIT, A-D-I-T, Asociación de Detectorista Imperial Tarraco, también en Instagram estamos, y bueno, esas son las bases que tenemos de redes sociales, las dos que más utilizamos. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y aquí queda el mensaje lanzado. Muy bien, gracias. La següent persona amb la que parlarem és el secretari d'aquesta associació, en Pedro, que també el tinc aquí a mi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que a ti te atrajo? ¿Cómo descubriste este mundo de la detección? Este mundo lo descubrí porque siempre me ha gustado mucho el campo, me ha gustado investigar, me ha gustado mucho andar. Y bueno, llegó un momento que dice, te andas pero te aburres porque no haces nada más que andar. Y entonces empecé un poquito con detectores de metales a buscar cositas. Y entonces te das cuenta que también haces una de eso social, ¿no? Que vas limpiando, recoges latas, aparte de alguna cosita más que encuentras, que es interesante. Si encuentras una llave, pues te imaginas el antiguo dueño de esa finca, una llave antigua, alguna monedita antigua, y te distrae mucho. O sea, hay un momento que quedas por el campo, una hora es aburrido sin hacer nada, y si cambia un director, tres horas te parece poco. Claro. Y bueno, un poquito eso. Así como empecé yo, empecé hace unos 15 años a detectar metales. Bueno, la asociación, por supuesto, admira muchas veces de ir a limpiar playas, a limpiar terrenos, a buscar alguna joya que se ha perdido, algún anillo, algún pendiente de gente que lo pierde, y te llaman, contacta y dice, bueno, vamos a buscarlo. Y aquí estamos nosotros, nos llaman nosotros y nos acercamos una vuelta por la playa a buscar. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es un aparato que te... Este, por ejemplo, puede discriminar el hierro. ¿Sí? Si quisiéramos, si vamos a playa, nos daríamos a todo metal para sacar todo. Latas, papel de plata, anillas, por supuesto, si hay monedas de euro, monedas antiguas, cuando el mar rompe, cuando rompe el mar, que hay tramuntar y rompe la ola, y entonces empezamos a sacar un poquitín de monedas de franco, de pesetas, de duro, es muy curioso, o sea, la arena está negra y ya sabe cosas muy antiguas. Anda. Y entonces no discriminamos por eso, porque hay gente que solo se piensa que esto es un negocio, vas a por oro, esto es una cosa para limpiar, esto no es negocio. Negocio puede ser que luego lo saques en redes sociales y vale, pero si no, no. Es ir a limpiar, andar por la naturaleza, hablar con gente, juntarte con amigos y almorzar. Ya está, poco más. Porque también colaboráis con arqueólogos, ¿no? Por si os encontráis algún día. Exactamente, eso hay que entregarlo todo a arqueología, igual que los anillos, cuando encuentras anillos que tienen, son grandes y tienen un nombre, una fecha, lo mejor es llevarlo siempre a la Guardia Civil, Policía o Mossos de Escuadra, y ellos en 2 años te lo devuelven, si no han reclamado. Yo siempre recomiendo que nadie se quede con piezas de oro, porque hay un problema, porque si la gente que perdió una pieza de oro importante la da como robada, tú cuando vas a venderla, en caso de que la gente quiera venderla, te pueden acusar de robo, claro, porque eso está firmado, tiene su nombre, siempre entregarla y en 2 años normalmente te lo devuelven. Y ahora te vemos aquí con el móvil bien preparado. ¿Qué es lo que te dedicas? Porque también hablabas de las redes sociales. Sí, ¿qué estás haciendo? Un poco de TikTok, un poco bastante. Y lo que pasó con el TikTok, hace un año que empecé con TikTok, es que yo veía vídeos un poco falseados de gente que detectaba. Y digo, esto lo puedo hacer yo igualmente. Yo tengo más imaginación porque yo soy una persona que siempre se dedica a los carnavales, en carrozas y haciendo cosas pequeñas. Y empecé un poco a falsear el tema de lo que sacaba la gente, y saqué pues temas de vudú, biblias escondidas, reliquiarios, libros antiguos que lo encontraba por la montaña, y la gente ha ido un poco aficionada a saber todo lo que saco. ¿Y lo haces esto? ¿Haces directos? ¿Haces vídeos? ¿Combinas ahora, las dos? Ahora hago, combino las dos, hago directo, que es un poco más así, y luego pues una vez a la semana grabo los vídeos para prepararlo
Pero no es todo falso, porque yo hace 15 años atrás entré a un bosque, que si lo he contado alguna vez, que salía una gente encapuchada y habían enterrado ahí de todo. Cosas extrañas, y muñecos de vudú, y piezas de metal, y mucho clavo con mucho muñeco, mucho clavo, muñecos, dibujitos y tal. Y bueno, me aficioné a ese bosque sí que saqué muchas cosas misteriosas y ahora estoy un poco recreando. Y eso es lo que la gente ve en el canal. Ajá. Y se engancha. Hay un vídeo que lo han visto 108 millones de personas, vídeo de 30 a 40 millones. O sea, que tienes un gran público, porque te iba a decir, también debe haber mucho aficionado porque tienes muchos seguidores. Sí, tengo pues 1.100.000 va, 1.200.000 de seguidores. ¿Y la gente cuando te comenta los vídeos, qué es lo que más le gusta, qué es lo que te pide, qué es lo que te dice la gente cuando ve tus vídeos? La gente se ríe, o sea, hay mucha gracia, y otra gente se lo cree realmente. Ajá. Y entonces a veces yo pongo que no es una comedia real, pero sí que no se hagan de todo. La gente cree en el vudú, creen en muchas cosas y yo no creo en nada. Ese es el problema mío. Yo no creo en Dios, ni creo en el vudú, ni creo en la magia negra. Yo creo más en el destino de cada persona y todo va según vayas haciendo tú. Y cuando, por ejemplo, os llaman, he perdido un anillo, he perdido un collar y vais a buscarlo, ¿eso también lo retransmites por TikTok? Sí. ¿Mm? Esa cosa también se transmite por TikTok. O sea, me llaman, entonces, bueno, es que yo hace un añito que lo tengo, pero tengo 6 vídeos grabados de una mujer en Startí que perdió una alianza, una chica francesa, y llorando amargamente por la alianza de boda, el marido había fallecido, tenía mucho recuerdo, y tardé 3 días en sacársela, porque esa playa donde yo voy, y tardé 3 días en que pitar esa alianza, y la dejé en el chiringuito del bar, que es donde yo tenía punto de encuentro con esa mujer, y ya se lo mandaron de ahí a Francia, y la mujer me mandó un mail encantada, muchas gracias, te debo algo, no cobramos nada, claro, es más, además nos gusta, ¿eh? O sea, encontramos algo que se ha perdido hoy, como un reto. Claro, también la satisfacción, ¿no?, de encontrarlo. Exacto. Porque te iba a preguntar, me ha dicho Jonathan, el presidente, que entre el 85%, por no decir el 90% de las cosas que se pierden, las encontráis. ¿Pero cuánto tiempo, más o menos, tardáis en encontrar? ¿O cuánto tiempo estáis buscando para encontrar? Lo que te comentaba, hay cosas que las sacas enseguida, porque más o menos tienes el sitio, lo he perdido aquí, fácil. Y otra gente pues está jugando fútbol y con el platillo y tal, y se han recorrido en la playa. Puedes tardar un día o a veces al tercer día sale. O sea, eso va como va. Y la última pregunta que te quería hacer de TikTok, aunque sea volviendo un poco para atrás, ¿cómo es tu cuenta de TikTok? ¿Cuál es? ¿Cómo es el nombre? Pedro-Detec. Bueno, pues Pedro-Detec, aquí queda el mensaje para toda la gente que le interese el mundo, que te pueda seguir. Ahí está, se lo pasarán bien, por muchísimas lo menos. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Parlarem ara amb el vicepresident de l'associació perquè ens expliqui una mica més i més detalls sobre aquesta associació. Bienvenido. Hola. ¿Qué es lo que te atrajo a ti del mundo de la detección? ¿Cómo empezaste? Pues empecé porque me gusta la naturaleza, uh-huh. Me gustaba salir al campo y me gustaba ver el sol, las nubes, la lluvia. Y entonces dije, ¿qué actividad puedo hacer para poder salir al campo y hacer una actividad lúdico-deportiva? Entonces vi el mundo de la detección y me pareció bastante interesante. Y aquí estoy. Y dentro de la asociación, ¿cuáles son tus funciones como vicepresidente? A ver, yo lo que intento es hacer la interrelación con diferentes organismos, con el Servicio de Arqueología, con Fuerzas del Estado, con Mossos, para ofrecernos como asociación para cualquier actividad que ellos necesiten gente y materiales, aquí estamos disponibles para lo que ellos quieran. ¿Y cuál es la importancia de contactar con arqueólogos cuando encontráis algún material? El tema es que, tal como está la actualidad de la arqueología, hay 17 formas de entender la arqueología en España actualmente, y en unos sitios aceptan la colaboración de los detectoristas y en otros no la aceptan, la rechazan de plano. Cataluña es de las que el Servicio de Arqueología nos ofrecimos a ellos con propuestas para hacer, para ir contra los expoliadores, para, quiere decir, establecer un camino de colaboración. Se negaron, dijeron que no les interesaba. Cosa por el contrario, que las fuerzas de seguridad, Mossos, nos han dicho que encantados, que en cualquier momento que necesiten nos echarán mano de nosotros. Pero tenemos mucha gente, tenemos personal, tenemos aparatos y el tiempo. Porque en el tema de los Mossos, me comentabas antes, en el tema de robos, también puede ser útil vuestra ayuda. Por ejemplo, alguien que, no sé, imaginemos que alguien ha robado algo, ha salido corriendo por un terreno y no encuentran las pruebas. Nosotros, todo que sea metálico, pendientes, anillos, lo podemos encontrar. Y también, por ejemplo, nos ofrecemos para los agricultores. Yo he colaborado con la gente que ha perdido rejas de los motocultores, que las hemos localizado, pues un dinero que les ahorras y están muy agradecidos. Y en el tema, otra vez, de la arqueología, sí. La importancia de mantener y de conservar el patrimonio. Es fundamental. El patrimonio es de todos.
Lo que hay que hacer es establecer unos canales de funcionamiento. El detectorismo no se va a impedir, ni se va a tapar, ni cada vez hay más gente y mejores aparatos. ¿Qué es lo que hay que hacer por parte de la Administración? Encontrar unos cauces de colaboración para que todos ayudemos a sacar el patrimonio del terreno. Porque cuando encontráis un objeto, al final, ¿cómo funciona? Me ha explicado un poco Pedro, pero cuando encontráis un objeto, sea pequeño, sea grande. Depende. Si es basura, como lo que yo encuentro habitualmente por la playa, ¿ves? Pues descontaminamos. Si es, por ejemplo, un anillo, lo llevamos a la policía del municipio para ver si lo pueden ofrecer a quien lo haya perdido. Si fuera algo de nivel arqueológico antiguo, yo al menos lo que haría sería un museo o al ayuntamiento o algún sitio para que le den cauce por si tiene alguna importancia, porque tampoco tenemos muchos conocimientos de arqueología. Claro, porque al final lo que decías, la importancia de poder colaborar con arqueólogos, porque al final, bueno, pues es más fácil el proceso de si es algo importante o no es relevante. Claro, nosotros no entendemos de eso. Sí que podemos ver si es antiguo, si no es antiguo, pero poco más. Lo que sí es cierto es que en cantidad de países de Europa, como Dinamarca, Inglaterra, están dando posibilidad a los detectoristas para esta colaboración. Y es buenísima. O sea, desde el último año se han encontrado 90.000 objetos que estaban en el terreno, que no nadie los echaba en falta porque son producto de pérdidas, y ahora están en los museos. Aquí en España, posiblemente esos 90.000 objetos estén en manos de no sabe quién, porque no hay un cauce donde poder desarrollar esto. Porque al final también a través de objetos se puede conocer parte de la historia. Es que es nuestra historia, pero es la historia tuya, la mía, la de él, la de todos. No es la de los arqueólogos, ni la del museo, no, es de todos, hay que defenderla entre todos. Claro, porque entiendo que cuando lleváis alguna pieza a los museos, entonces sí que se valora si es un objeto o es el mismo, o pasa lo mismo que con el tema de los arqueólogos aquí. Mira, detectoristas y arqueólogos hay de todo en la vida. O sea, malos, buenos. El que tenga un título de arqueólogo no quiere decir que sea un título de buena persona tampoco. No, desde luego. Hay casos que hay arqueólogos que se han quedado las cosas, hay detectoristas que han expoliado, hay de todo. Pero reclamo un conducto que no existe actualmente para poder decir, tranquilos, todo lo que casualmente os encontréis por ahí, que te parezca que tenga un interés arqueológico, llevarlo al museo, por ejemplo. Sí que actualmente la ley de patrimonio dice, bueno, lo lleváis al ayuntamiento, pero ahí perdemos la pista, no sabemos si es bueno, si es malo, si es regular. Desconocemos un poco la finalidad de todo esto. Quiero decir, no vemos el camino ni el proceso tampoco. Claro, porque te iba a preguntar, la colaboración con el ayuntamiento, ¿cuál es? Porque al final si encontráis... Ninguna. Ninguna. O sea, simplemente la ley dice que cuando tú encuentres algo tienes 48 horas para coger y llevarlo al ayuntamiento. Vale. ¿Y? Claro, y luego se pierde la pista y ya no se vuelve a saber nada más. Eso es una tontería. ¿Cómo evitar los expolios? Es muy fácil. Si nosotros hemos dicho, lleve un folio de planes para poder hacerlo. Vamos a cuadricular, vamos a geoestacionar, con vuestra supervisión, con vuestra dirección, con vosotros in situ. Vamos a sacar todo lo que esté en la superficie y ya está limpio. No vendrá nadie a expoliar que ya está todo limpio. Hemos sacado todo el patrimonio. Pero claro, empiezan a decir, no, es que la estratigrafía de los objetos... No entiendo por qué en España se da tanta importancia a estos datos técnicos cuando en Inglaterra, en Dinamarca, no se la dan. Pues con este mensaje nos quedamos, a ver si sirve de megáfono. Sí, yo también quiero decir que con nosotros colabora una arqueóloga, ajá, que hay de todo, repito, buenos y malos. Como detectoristas, y colabora con nosotros cuando hacemos alguna limpieza, alguna cosa, por si encontramos alguna cosa para que lo catalogue, lo mire a ver si tiene algún valor. Quiere decir que estamos siempre del lado de la colaboración con la sociedad, y de ayudar en todo lo que podamos. Claro, porque al final también sois una asociación sin ánimo de lucro y lo que queréis es eso, poder ser un servicio útil. Claro. Es que, repito, no nos van a parar. Cada vez hay más gente, cada vez hay mejores aparatos. Canalicemos esta fuerza. Tan sencillo como eso. Pues con este mensaje nos quedamos y esperemos que, igual que la arqueóloga que tenéis y la voluntad que tenéis, sirva para conseguir estos cambios. A ver si es verdad. Muchas gracias. A ti. I fins aquí la talaia d'avui. Com heu pogut veure, un tema interessantíssim que té moltes vessants i que fins i tot s'està triomfant a les xarxes socials. Així que fins aquí la talaia d'avui i ens veiem en el proper.